tiempo. ¿Sí? Así es, muy buenas tardes a todos ustedes. Saludamos con mucho gusto a la gente que nos está viendo desde las redes sociales. Pues aquí estamos celebrando a mamá. Bienvenidos todos ustedes que nos acompañan esta tarde, aquí el público presente. Vamos a hacer una toma, Caro, por favor, o Jaciel, para que la gente que nos está siguiendo a través del Facebook vea que tenemos aquí por la importante presencia de madres jerezanas de aquí de la colonia San Francisco, del artesanos y de las aledañas que se han unido a este festejo que elaboramos el equipo de La Voz de Jerez. Comentarles que hoy es un día especial porque además de celebrar a las mamás jerezanas, el día 15 de mayo cumplimos siete años de que nació este proyecto de La Voz de Jerez, justamente un 15 de mayo, y la fecha pues es simbólica porque es Día del Maestro y justamente adquirimos el 15 de mayo un compromiso de que La Voz de Jerez se iba a conducir con ética y responsabilidad. Ojalá y no hayamos fallado en esos compromisos, y pues el propósito es seguir con esa línea hasta donde se nos permita, ¿verdad? A través del periódico de impreso de La Voz de Jerez, a través de la cabina de La Voz de Jerez que la iniciamos a partir del mes de febrero, y comentarles a ustedes que ese proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo de aquí los compañeros presentes, aquí a un lado de mí, del maestro Samuel Correa Carrillo, que conduce el programa Nuestros Valores, de Gumaro Cabral, que recién se acaba de integrar con su programa Destapándola, con Arturo Solís, un compañero que se ha dedicado a promover el deporte local, con Arnulfo Barrios y Gaby Aparicio, con su programa que se dedica a promover a los talentos jerezanos dedicados a la banda, al grupo norteño, sierreño, y esto nos ha dado pues motivación, empuje para que este proyecto de la cabina de La Voz de Jerez pueda ser o convertirse el día de mañana en un canal de televisión. Ojalá y se logre, pero eso no se va a lograr sin el apoyo de aquí de los compañeros presentes. Hacer mención que Imelda Luna ahorita está de viaje, anda de vacaciones, pero también ella es importante, es una pieza clave del equipo. Vamos a cambiar de sonido. Hablábamos de Imelda Luna. Ella es también una valiosa colaboradora de este proyecto de la cabina de La Voz de Jerez. Y aparte, pues, la intención es esa, seguir fortaleciendo este proyecto que tiene como único propósito darle cabida a todas las expresiones musicales, a toda la gente que tenga algo que decir en el bien de Jerez, pues sabe que su espacio aquí está con nosotros. Bueno, pues a nombre de todo el equipo damos inicio a esta festividad para las madres jerezanas. El doctor Ovalle, no se me olvidaba, doctor, el maestro doctor Ovalle, aquí presente, déjenme les comento que él tiene un programa importante porque en cada emisión que él realiza, pues está promoviendo pues los valores, el amor a la vida, el amor a uno mismo, que a veces uno descuida por dedicarse a tantas cosas, ¿no? Y es importante, yo le he dado seguimiento, doctor, que la gente que lo sigue, pues es gente adulta, gente mayor, también algunos jóvenes que desean ser escuchados y que gracias a su programa Método Higgins, pues ahí está presente y atenta a su emisión de todos los jueves para que pues comparta esos testimonios de vida que recibimos de sus invitados. ¿Quién más nos falta de los compañeros? Bueno, hasta ahorita parece que estamos completos, miren, pero además voy a hacer mención de alguien más. Ahorita estamos en vivo en las redes sociales, pero esta transmisión no se hace posible sin el apoyo de aquí de Caro Valle y de Jaciel Ávila, que ellos que detrás de la cabina, pues hace posible las transmisiones. A veces tenemos fallas técnicas, pero no está en nuestras manos porque la señal aquí en este sector de la ciudad pues es muy deficiente, así como la luz, pero hacemos todo lo posible porque esta transmisión pues llegue a las rancherías, a otros municipios, a otros estados, y creo que esa es una de las ventajas que tenemos nosotros que estamos transmitiendo a través de las redes sociales y que aprovechamos esa tecnología que nos ofrece pues ahora esta situación del internet, ¿verdad? Bueno, pues sin más preámbulo, Gumaro, bienvenido, Arturo, Maestro Samuel,
doctor Ravelo Valle. Yo voy a dejarlos en manos aquí de los compañeros para que iniciemos ya con la participación de los talentos artísticos y recordarles que todos ustedes, la gente que está en las redes sociales, va a participar en este sorteo de una sala, varios electrodomésticos, pero de esto ya nos hablará Arnulfo y Gaby Aparicio y los compañeros. Gracias y vamos a dar inicio a este evento. A la gente que nos sigue en redes sociales, le encargamos compartir esta transmisión y la forma en que participarán las madres jerezanas que nos siguen detrás de una computadora o detrás de un celular, se las va a explicar ahorita Gaby Aparicio. Gracias y buenas tardes y espero que la pasen bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero que nada, quiero darles a todas las mamás una bienvenida. Bienvenidas y pues bueno, este es nuestro primer evento, nos sentimos pues bien orgullosos, esperemos que sean muchos eventos más, nos pusimos a trabajar arduamente para festejar a todas nuestras mamás, Arnulfo. Así es, Gaby, primeramente, bueno, vamos a estar un poquito aquí en las cámaras y con ustedes, a la gente que está llegando, acá adelante hay más sillas para que se vengan, interactúen todos. Les recordamos que todos estos regalos son gracias a algunos de nuestros patrocinadores y van a ser para todas ustedes. Vamos a estar interactuando con las redes sociales, que es muy importante para nosotros. En un momento vamos a estar mencionando a todos nuestros patrocinadores, que gracias a ellos ha sido posible, a nuestro colaborador y amigo Raúl Bañuelos también, que gracias a la invitación que nos ha hecho, ha sido posible nosotros seguir con nuestro programa de Parranda, Gaby, ya que pues nosotros también ya teníamos rato haciendo esto que nos gusta mucho y vamos a estar platicando con ustedes, ya que nuestra familia pues nada más decía, vamos al programa, pero no sabían de qué se trataba, pues gracias a las redes sociales estamos aquí y esto es posible. Hola, buenas tardes, mi nombre es Rafael Ovalle. Bienvenidas a todas las mamás que están aquí presentes y las que están por llegar, sabemos que vienen muchas más. Y pues desearles un día... felicidades para todos los días de su vida. Sabemos que la madre la festejamos este día, pero los que sabemos dar amor a mamá, los que sabemos dar ese amor, sabemos que el amor a la madre se le da todos los días. Felicidades de alguna manera por lo que festejamos este día. Hay regalos para ustedes. Ahorita hablamos de las dinámicas y pasamos con el maestro Samuel. Bueno, pues para quienes nos están viendo por ahí a través de las redes sociales, les vamos a decir que estamos aquí en la colonia San Francisco, exactamente por la calle Emiliano Zapata. Si gustan venirse, pues todavía hay asientos por ahí disponibles para quienes nos están viendo en casita, que se vengan por acá, ya que estamos por arrancar con un bello programa, muy hermoso, muy bonito, porque está lleno de amor y de cariño, ya que está dedicado a las madres jerezanas. Arturo. Gracias, profe. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Las veo un poquito serias, vienen asustadas. ¿O qué pasó? A ver, todas las mamás, levántenme la mano. Las que son mamás. A ver, ahora las mamás guapas. No, pues más, ¿no? No, qué bueno que nos están acompañando esta tarde. Ojalá se pasen un ratito agradable. Por aquí, entre los compañeros y un servidor, nos dimos a la tarea de preparar pues algo, un poquito de regalos, unos números artísticos. Entonces, de verdad es un gusto tenerlas aquí con nosotros y pues de verdad esperamos que se la pasen muy bien. Le paso el micrófono al compañero Gumaro. Buenas tardes a todas las mamás, bienvenidas sean. La verdad que esta es la primera vez que hacemos esto y esperemos que les guste mucho. Aquí están los regalos, habrá más sorpresas. Y pues de antemano les comento una anécdota con mi mamá. Recuerdo que todos los días a las 6 de la mañana me levantaba chanclazo, se podría decir, para ir a la escuela. Yo en el momento no comprendía, decía, ay, no quiero ir a la escuela, no quiero, no me gusta. Pero después pasa el tiempo y te das cuenta que tu mamá tiene la razón y que son cosas las cuales uno no mira al momento, pero después al pasar los años uno se da cuenta que una mamá es algo más, es una persona muy especial, incluso la más especial de la vida de un hombre. Y pues quiero felicitarlas a todas, la verdad que es 13 de mayo, pero el 10 no hay día que no se pueda festejar a la mamá. Todos los días son buenos, todos los días son para quererlas, para amarlas. Entonces, bienvenidas sean y ojalá y les guste esto que hemos preparado para ustedes. Gracias.
Bueno, les recordamos que estamos completamente en vivo, así que yo quiero todas las manitas arriba, porque pues vaya que de la Unión Americana nos están mirando muchas personas. Yo quiero ver cómo se ve el ambiente aquí en Jerez, Zacatecas. Manitas arriba para saluden, que vean. Saluden a todos nuestros paisanos, porque por aquí tenemos saludos. Ya se empiezan a comunicar, ya se empiezan a reportar por aquí. Tony Román manda saludos a todas las mamás que están haciendo presencia. Octavio Cabral también, saludos. Desde Houston también se están reportando. Palmero Bahía dice saludos para todas las mamás. Olague, María Olague Carrillo también. Y pues bueno, la idea es pasárnosla bien, ¿verdad? Y pues bueno, aquí tenemos bastantes regalitos el día de hoy, muy padres. A ver, vamos ahorita más adelante a presentar la dinámica de cómo es que nos vamos a ganar estos regalitos. Bueno, yo creo que sin más preámbulos, tenemos que hacer un espacio aquí para iniciar con este bonito programa que tenemos preparado para todos ustedes. En un momento van a presentarse unos amigos que invitamos para que les canten las mañanitas, y con eso vamos a ir llevando a cabo las dinámicas. Bueno, Gaby, diles aquí al público cómo se van a poder ganar todas estas cosas que son para todos ustedes. A ver, pues vamos a hacer una rifa, por ahí se están recortando ya los numeritos, en donde nos vamos a dar a la tarea de entregarle solamente a las mamás un numerito. Todos los numeritos van a ir por ahí, nuestra amiga, ella, levante la mano, ella va a entregarles un numerito a cada mamá y va a ir dentro de una pecera. El número ya va dentro de una pecera y así es como vamos a ir sorteando algunos de estos regalos. Esa es única, es una de algunas dinámicas. Así que bueno, ya se va a poder empezar a hacer esa dinámica de entregar el papelito y todas las mamás van a tener la oportunidad de ver qué tal. Imagínate, ¿en qué vinieron? Yo le dije a mi mamá, tráigasela, tráela, quien quite y nos llevemos la sala. La sala, exactamente. Que está bien. Sí, así trajeron ahí un vehículo grande para que se lleven la sala. Está la sala, está... que es un peinador con su buró, traemos para un tostador. Este calor también ya están por ahí los ventiladores también, porque hacen falta. Ahí está todo, Gaby, todo eso. Pues fíjate, bueno, cabe mencionar que va a ser un regalo por mamá, o sea, para darle oportunidad de que todas y cada uno se lleven un regalito, porque veo que sí son bastantes y más las que están llegando. También, Gaby, vamos a interactuar con las redes sociales y vamos a... que ellas también tengan la posibilidad de llevarse uno de los regalos que están aquí, porque también recuerden que esto es sobre las redes sociales y los que nos están mirando, así para que compartan y publiquen y digan que también quieren un regalito. Así que de los que están presentes, que tienen Facebook, por favor, compartan la transmisión. Por ahí puede salir alguna dinámica de ganarse algún regalo. Así que bueno, si tienen Facebook, compartir. Y de las personas que nos están mirando, también compartir la publicación, porque de aquí es como vamos a sacar otra de nuestras dinámicas. Y pues bueno, invitamos a todos nuestros amigos que nos miran a través de las redes sociales, pues que nos manden aquí sus saluditos. Nosotros con muchísimo gusto les vamos a dar lectura. Y así pues bueno, ¿qué te parece si nos vamos ya con las mañanitas? Sí, porque fíjense, el sol nos cala y hace calorcito. Yo creo que ustedes ya... ya tienen sombrita y pues de eso se trata, de que estén cómodas. Y pues bueno, Gaby, yo a mí me da mucho gusto porque yo veo muchas caras conocidas, Gaby, por ahí. Quería comentarte algo por aquí en redes sociales, porque en redes sociales pues no hay límites, ¿verdad? Ya nos están regañando que no es 10 de mayo, que por qué estamos haciendo esto. Déjenme decirles una cosa, y no me van a dejar mentir. El 10 de mayo en Estados Unidos y en otros países lo están festejando el día de hoy. Es el segundo domingo del mes de mayo, así es de que felicidades a todas las mamás de la Unión Americana, los que nos están viendo en otros países, por ahí un aplauso para todos ustedes. Y Gaby, déjame decirles a ti y a todos los que nos están comentando esa razón, nosotros queríamos hacerlo el jueves 10 de mayo, pero por una razón, por un motivo, queríamos hacerlo esto bonito y pues... no es nada más una cosa, es desde los monitores, desde sonido, desde los artistas, desde los regalos, tenerlos listos. Nosotros tuvimos dos o tres reuniones, pláticas, reuniones para poder hacer todo esto que se llevara a cabo, y gracias a todos los que colaboramos en La Voz de Jerez, pues ha sido posible. Y este es el primer año, esperemos que siga continuando la tradición, porque la verdad que se siente muy bonito festejar a todas nuestras mamás.
Así es, pues entonces, bueno, pues bueno, tenemos un primer invitado, con ellos vamos a iniciar, es nuestro gran amigo Jesús Aguilar, que va a venir a cantarle las mañanitas a todas ustedes que están aquí presentes y a todos los que nos ven en redes sociales. Con ustedes se queda... Se están preparando porque quieren... Yo los vi ensayando, los vi bien motivados porque... Da nervios venir a cantarle a nuestras mamás, no nada más quieren venir a cantar. Por ahí yo vi que fueron por sus mamás, les dijimos, ay, ¿cómo no las van a traer? Vayan por ellas y tráiganselas, Gaby. Por aquí ya tenemos más saluditos, a ver, pues qué padre que nuestros amigos de la Unión Americana, porque pues el internet ya es internacional, o sea, ya no nada más se ve la transmisión aquí en Jerez, sino que también tenemos la posibilidad de que nuestros paisanos, gente que no puede venir a disfrutar de estos eventos, pues bueno, son los que están más en contacto de la voz de Jerez y nosotros pues bien felices que puedan mirar todas estas imágenes. Otra cosa, yo les quiero decir a todos los que están aquí presentes, a todas las mamás, inviten a su cuñada, a su tía, a su hermana, a su abuelita, mándenles un mensajito, una llamada, háganles, porque esto apenas comienza, para que lleguen más, queremos todas esas sillas que estén ocupadas, recuerden, está un monitor, una cámara hacia ustedes, y los están mirando, cada que nosotros hablamos del público, la cámara se voltea hacia allá y los están viendo, esto está completamente en vivo. De hecho, y pues... de hecho ahorita estoy viendo la transmisión y se están viendo al público, así que pongan cara feliz, porque nosotros estamos bien motivados. A lo mejor tienen sed, calor, ahorita les vamos a dar un regalito para que se refresquen, ¿eh? Efectivamente. Está todo fríamente calculado, dijera, ¿quién dice? El Chapulín Colorado, ¿verdad? Dice, todo tenemos fríamente calculado y pues bueno, Gaby, yo quiero mencionar a uno de nuestros patrocinadores que es Seri Print, que te veo muy guapa con esa playera. Claro que sí, regalado. Agradecimientos inmenso a los muchachos de Seri Print que se están luciendo, nos regalaron playeras, no nada más a nosotros, para nuestro público. Para el público que también. Que más adelante ya hemos estado regalándolas, pero bueno, ahí traemos más playeras, también a algunas mamás les va a tocar su playerita del programa de Parranda. Tenemos unas tazas que... Si ya las habíamos regalado el jueves pasado, no vinieron por ellas. Pasen por su regalo. Cuando nosotros decimos pasen ahí por ahí, damos mucho mención en la zapatería Flor de ahí de Pino Suárez, Gaby, y no pasan por los regalos. Entonces, ¿qué creen? Las tenemos aquí y los vamos a regalar porque son para las mamás. Y por ahí se ven, son dos las que no pasan por ellas. Tenemos playeras, tenemos algunos CDs. También posters. Tenemos agradecimientos a la florería Shori, que es se puso guapo el jueves 10 de mayo, también nos regaló dos arreglos florales. Y pues bueno, muchísimas gracias a la florería Shori. Y hoy también nos regaló otro arreglo floral y otro por allá también. Allá así está, que bueno, una flor que dura, esa florecita dura más de un año, por ahí nos comentaba. Más de un año, que es una flor completamente natural que dura más de un año. Gaby, yo quiero decir, ¿quién se ganó uno de los arreglos? ¿Cómo se llama esta? ¿Carrillo? ¿Laura Carrillo? Pati Carrillo. A ver, Pati Carrillo de la Unión Americana. De Las Vegas, Nevada. Por ahí sí que puedes contactar nuevamente con nosotros y mándanos la dirección de tu abuelita, porque tú nos mencionabas que querías ese arreglo para tu abuelita, pero no nos diste la dirección, entonces no fue posible. Si ahorita nos mandas la dirección de tu abuelita, nada más dijiste que era en la colonia Niños Héroes, pero no supimos mayor dato, entonces no pudimos hacérselo llegar, pero si tú nos mandas la dirección ahorita, pues le hacemos llegar ese hermoso detalle, ¿sale? A ver, vamos a darle rápidamente lectura a los mensajitos que nos están llegando a través del Facebook. La Mere Mena García dice saludos, Arnulfo. Miriam Judith Arroyo también manda saludos. Raúl Navaslán, saludos, felicidades. Rodolfo Antonio Cifuentes también nos manda saludos para Alan Eduardo Flores y Fuentes. Guadalupe Carrillo dice, ¿dónde es eso que no nos invitaron? A ver. Está en Emiliano Zapata, número, bueno, pues no es número, está en la calle, es en la colonia San Francisco. Para la gente que está en vivo, véngase, todavía vamos iniciando, Gaby, vamos iniciando con estos chavalones que están acá a nuestra espalda, que van a prender ahorita el ambiente. Queremos ver a todas las mamás bailando, cantando, se van a parar, vamos a hacer dinámicas para que esto fluya y no estén tan aburridas, porque así es que bueno, esto es para mucho todos rollo. Ustedes, ¿verdad? Ya vamos a poner a bailar y amenizar a nuestras mamás y los dejamos con estos chavalones que van a cantar las mañanitas para todas ustedes, ¿sale? Un fuerte aplauso, por favor.
Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están allá? ¿Seguras que están bien? 100%. ¿Qué tal se la pasaron el 10 de mayo, oiga? Más o menos. ¿Para allá atrás qué tal? Bien, perrón, chido, machín, dos, tres. Aquí estamos para complacerlas, oiga, un ratito aquí con unas canciones, estos muchachos y yo. No somos ningún grupo, nada más. Nos juntamos con todo el corazón para venir a cantarle a las mamás, oiga. Compa Irving, por acá, acomódese con el sonido. Andamos improvisando, ¿eh? Ahí si nos equivocamos, nos disculpan. Sale, con todo cariño, las mañanitas para ustedes. Vámonos, pues. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día que usted nació, nacieron todas las flores. La pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántese de mañana, mire que ya amaneció. ¡Échele! De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos. Una para saludarte, otra para decirte adiós. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Por ser Día de las Madres, les deseamos felicidades.